Un saludo. Continuamos con otro ejemplo de edición del mapa de coordenadas UV para una textura de imagen. En este ejemplo queremos poner textura a un cilindro, concretamente la textura de una lata de refresco que tenemos en este archivo de imagen. En él tenemos por un lado la lata vista desde arriba y desde abajo y por otro el lateral de la lata desarrollado, aplanado. En nuestro mapa UV, tendremos tres partes distintas. Comenzamos con el archivo base.blend habitual en el que eliminamos el cubo. Selección, X y confirmar. Me aseguro de que el cursor está en el origen, mayúsculas más S, snap cursor to center y creo un cilindro, mayúsculas más A, malla, cilindro. Con F6 abro las propiedades de esta herramienta, y cambio el parámetro Depth, la altura del cilindro a 3 para que se parezca a la proporción de una lata de refresco. Muevo en vertical el cilindro para que quede apoyado en el suelo gz1.5, mitad de la altura, intro. Me voy a la pestaña de material y pulso nuevo. A este material con las opciones por defecto le pongo por nombre Mat Lata. Voy a darle aspecto suavizado al lateral del cilindro. Entro en modo edición. Activo Selección por caras. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Voy a seleccionar todo el lateral del cilindro y darle aspecto suavizado. Acerco el ratón a una de las aristas del lateral y pulso la tecla Alt más botón derecho del ratón. Selección por contorno. Esto selecciona un contorno de caras. Abro el panel de herramientas, T, y voy a la pestaña Shading UV. Allí, bajo Faces, Caras, pulso Smooth, Suave. Selecciono toda la malla. Esto es necesario, es muy importante, antes de crear el mapa UV, para que cuando se cree se asocie correctamente a todos los vértices de la malla. Por ejemplo, A dos veces para seleccionar todo. Salgo de modo edición. Guardo el fichero en mi directorio de trabajo como lata.blend. Voy a añadir una textura con el archivo de imagen y un mapa uv por defecto antes de editarlo. Pestaña Material. Pestaña Textura. Nuevo. Nombre. Text. Lata. Tipo. Imagen o película. Abrir fichero. Lo elijo y pulso el icono para que se incluya dentro del archivo Blender. Recordamos que esto es muy conveniente para evitar que luego no se encuentre el archivo. Voy a la pestaña de datos de la malla. Creo un mapa UV. Recuerdo que en el momento de crearlo se crean coordenadas UV para todos los vértices que estén seleccionados en modo edición. Por eso nos hemos asegurado de que todos estaban seleccionados. Le cambio el nombre, doble clic, por mapa lata Vuelvo a la pestaña de texturas y bajo al panel mapping. Elijo en tipo de coordenadas UV y el mapa creado. La textura se ha pegado en cada cara de la malla, no queda bien. Me voy al escritorio UV editing. En la ventana 3D selecciono vista texturada, Alt más Z. Entro en modo edición. En el editor de coordenadas elijo la imagen cargada. Quito el panel lateral, tecla N. Hago zoom con la rueda del ratón hasta que se vea la imagen completa. Desplazo la cabecera hacia la izquierda, rueda del ratón con el puntero del mismo sobre ella, para llegar al icono de selección sincronizada entre coordenadas de textura y vista 3D. Lo activo. Sobre esta ventana veo los contornos de las aristas de la lata. Veo toda la imagen naranja por estar cubierta por cada polígono de la lata. Las dos tapas son dos partes independientes. Tendré que poner su borde como costura, pero necesito también establecer una costura en la superficie lateral del cilindro para que se pueda desarrollar o desplegar. Vuelvo al escritorio por defecto, default, y voy girando la vista hasta ver la cámara detrás de la lata. Aquí voy a marcar la costura por donde se abrirá, para que luego no se vea desde el punto de vista de la cámara. En las costuras suele haber discontinuidades. Activo selección por aristas y pulso botón derecho sobre una de las aristas verticales. Saco el menú de aristas, control más E, y elijo la opción Mark Sim, marcar costura. La arista cambia de color. Para verlo más claro, selecciono otra arista. Voy a hacer lo mismo para las tapas del cilindro. Acerco el ratón al borde de la base superior y pulso el botón derecho sobre el borde mientras mantengo pulsada la tecla Alt. Otra vez selección por contornos, pero esta vez para aristas. Se selecciona todo el contorno de la tapa superior, que lo declaro costura con Ctrl más E, Mark Sim. Cambia de color. Lo mismo para la base inferior. Coloco el puntero del ratón sobre el borde y pulso Alt más botón derecho para seleccionar ese contorno. Giro la vista para ver que está correcto. Control más E, Mark Sim. Vuelvo al escritorio de edición de coordenadas de textura y en la ventana 3D selecciono todo. A dos veces. Voy a pedir a Blender que me despiece toda la malla. Tecla U y en el menú que aparece Unwrap. Como se puede ver, Blender ha separado las tres piezas desarrollando la superficie lateral. Ahora necesitamos colocar exactamente cada parte. Pero esto lo hacemos en la siguiente parte del vídeo. Salvo, control más S y confirmo. Gracias.